En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia del pueblo. Por los poetas que nacen, por las flores y del camino, por el rezo de una madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere. Por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le impongan la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Todas las lecturas que nos presenta la liturgia para este domingo nos habla de la curación que hace el Señor a los sordos, a los ciegos, a los mudos. De hecho, el Evangelio nos presenta a Jesús curando a un sordo mudo. ¡Qué impresionante! Un hombre que vivía una doble tragedia. No podía hablar y no podía escuchar. Imaginémonos las dificultades que tendría para poder comunicarse con los demás. Imaginémonos los peligros a los que estaría expuesto al no poder escuchar. O imaginémonos el estado de desesperación que le produciría todo esto cuando estuviera en medio de la gente y no supiera lo que está ocurriendo porque no podía hablar. ¿Cómo interpretaría cualquier cosa que sucediera a su alrededor? Pues bien, Jesús lo cura. Y para curar a este hombre, lo primero que hace es apartarlo de la gente, apartarlo de las personas. Es decir, lo aparta del tumulto para que escuche su voz. Lo aparta del tumulto para que escuche sus palabras. De hecho, va a pronunciar una muy bella: Efetá, ábrete, ábrete. Y esto mismo quiere hacer el Señor con todos nosotros, mis queridos hermanos. Más allá de que tengamos nuestros oídos sanos o tengamos la posibilidad de hablar, sí,
también necesitamos ser curados de nuestras sorderas. Quizás nos cuesta mucho escuchar al Señor. O quizás también nuestra mudez, porque nos cuesta mucho hablar con Él, con el Señor. A veces el bullicio en el que vivimos inmersos, a veces la hiperconexión que tenemos, unido quizás a una vida poco reflexiva, a una vida con demasiados datos, pero de poca meditación, de poca reflexión, pues no permite que escuchemos con claridad la voz del Señor. Y por lo mismo necesitamos espacios para apartarnos de las personas, para desconectarnos de aparatos y de compromisos, para estar a solas con el Señor. Y esa es justamente la razón de ser de los retiros espirituales, de las jornadas de oración, de los desiertos espirituales, de las visitas personales al sagrario con Jesús sacramentado, entre otros espacios donde podamos estar a solas con el Señor, donde Él pueda pronunciar esta misma palabra: ábrete, Efetá, y ordene así nuestra capacidad para hablar, y ordene así nuestra capacidad para escucharle. Pero también hoy existen otras mudeces y otras sordeces. Es decir, hoy existen otras limitaciones para escuchar y también para hablar. Incluso hoy existen las sorderas y las mudeces en el hogar, con los hijos, con los papás o con el esposo, con la esposa. A veces nos matan los silencios. De hecho, muchos matrimonios se desgastan por eso, por puro y físico silencios, porque muchas veces se permite que los silencios, que el mal genio, que las rabias, que las reacciones agresivas se queden con la última palabra. Y eso obviamente no está bien. Lo ideal es que los esposos no se vayan nunca enojados a su cama, sino que antes de eso, antes de acostarse, arreglen, hablen, pero no se vayan enojados a su lecho de descanso. Que al final del día, después incluso de las tensiones o discusiones, haya espacio para los abrazos, haya espacio para los te quiero, haya espacio para los besos, haya espacio para las caricias, haya espacio para el cuento en la cama, para la tarjetita con la frase de amor. Sí, hablar. Cuando tenés una dificultad en tu trabajo hay que hablar. Cuando hay algo que te preocupa hay que hablar. Cuando hay algo que te molesta hay que hablar. Incluso cuando un hombre o una mujer te está moviendo el piso hay que hablar. Y hay que hablar y decirle al esposo o a la esposa: mi amor, tengo miedo que me muevan el piso. Mi amor, como nunca te necesito, por favor, agárrame, enamórame, ayúdame. Pero no. Uno muchas veces no hace eso, sino que lo que hace es callar, esconder, tapar, ocultar, guardar todo, destruir pruebas, borrar conversaciones y que nadie se entere. Es más, yo me atrevo a decir que muchas parejas de hoy están pasando por una crisis en su relación. Aparte de no tener una comunicación fluida, tienen que ver con lo que vieron en el mundo virtual, con un chat que se detectó, con una conversación inadecuada que se descubrió, con unas fotos que se enviaron, con unas imágenes que eran impresentables. No, por favor, hablemos, que las cosas se arreglan dialogando. Por lo tanto, sanación de la mudez, pero también la sanación de la sordera. ¿Quiénes son los sordos? ¿Quiénes son los mudos? Los sordos no solamente son aquellos que tienen limitaciones para oír, y los mudos no solamente son aquellos que tienen limitaciones para hablar. Los sordos y los mudos son aquellos que no saben oír y no quieren oír o no quieren hablar y no se imaginan el daño que hace la sordera en casa. A un matrimonio le hace muchísimo daño la sordera. Consejo práctico: escucha a tu marido, escucha a tu mujer, escucha a tu papá, escucha a tu mamá, escucha a tu hijo, escucha a tu hija. ¿Y sabes qué? Ábrete a la posibilidad de que él o ella tengan la razón, porque muchas veces no escuchamos. Sí, nos podemos escuchar, pero partimos de una idea: yo tengo la razón, y por eso no hablamos y por eso no escuchamos. Pongo un ejemplo: tu hija de 16 años te pidió permiso para salir a la calle.
Listo, tú le dijiste, mi amor, estés aquí a las 11 de la noche, por colocar un ejemplo. Son las 12 y no has llegado. Y vos estás desesperado. Estás que llama al hospital y estás dando vuelta como un animal enjaulado en la casa. Y entonces te dices, no, es que cuando llegue ella me va a oír. Yo le dije que estuviera aquí a las 11, pero claro, desde que está con ese flechudo, ella ha cambiado. Total, usted está desesperado. Al fin llega la niña 11:30 por la puerta. Y usted en ese momento siente el descanso más grande del mundo. Pero no lo dice, porque usted tiene que mantener su dignidad. Tiene que poner cara de papá bravo. Y entonces llega y le pega su repelo. A ver, muchachita, no dije que llegara pues aquí a las 11. Mire, y llegó a las 11:30. Por eso es que yo no confío en usted. Papi, deja, yo te lo explico. Se me calla y se me va para su habitación. Y usted, muchachito, se me va de la casa. Pues muy bien, eso que pasó es verdad. Eso es lo que dice tu corazón. ¿O qué dice tu corazón? Tu corazón dice, Dios mío, gracias a Dios llegó. Pero ¿por qué dices gracias a Dios llegó? Porque la amas. Y porque era lo más maravilloso que hay en tu vida. Por lo tanto, porque antes del regaño no le decís lo valiosa que es para ti tu hija. Sería bueno que ella se enterara y que la razón por la cual la proteges tanto es porque la amas, no porque le quieras fregar la vida, no porque le estés haciendo la vida imposible. Pero ¿sabes por qué no le abres tu corazón y no le cuentas tus sentimientos? Porque tenemos sordera y mucho miedo. Y muchísimos hombres no le dicen te amo a sus hijos por miedo. Sí, muy machos para regañar y creen que pagando un estudio, regalando unos zapatos, eso dice te quiero. Malas noticias, una camiseta no dice te amo, un plato de sopa caliente no dice te amo y la pensión de un colegio no dice te amo. Por favor, deja la mudez, deja la sordera, llega donde tu hijo, donde tu hija, sin necesidad de tomarte unas copas de alcohol y decirle te amo y eres lo más grande que hay en mi vida, mi amor. Y por eso hoy quiero que lo sepas y que retumbe en tu corazón estas palabras. Por lo tanto, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que también haga el mismo milagro que hizo con ese sordomudo, que también nos sane las mudeces, que también nos sane las sorderas que podemos tener en el corazón. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Será posible tanto amor para mí? ¿Tendré yo el valor para amarte solo a ti? Me rindo ante ti, Jesús. Consagro el corazón, me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti, con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón, me rindo ante ti, mi dulce Jesús.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando ella no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor materno.